no lo tengo. Mira que van a ser tan rápido. Ay, bajé uno. Vengan, vengan. No vengan. Lo van a levantar. Allá, allá. Uno abajo. No. Perdón. Perdón, no quise. Desapareció. Sí, sí, pero desapareció y se fue allá atrás del todo. Se me tapó. Uy, me la dio. Te grabé, puto. Te pegó más tiro de los que te pegaste vos. Y si no quiero correr, mátelo. Viva no. Perdón, me llevé. ¡Ay, ya! ¡Ay, Dios! Hola, mis perreques, ¿cómo están todos? Aquí estamos nuevamente para todos ustedes y para toda la familia del curandero con un videito que creo que les va a interesar. Hoy traemos para presentarles a ustedes el pase de Elite de septiembre 2020. Y aquí, señores, un pase de Elite que verdaderamente está muy, pero muy, pero muy bueno. Comencemos a ver qué tiene. Arrancamos con lo básico. Entre las cosas tenemos oro, tenemos una buena camiseta. Está muy bueno en lo personal. Eyedrop. Un skin del machete que está muy bueno. También tenemos el skin de la moto de agua, o el vehículo acuático. La verdad está muy bueno, la verdad me gusta. En color rojo está espectacular. Luego tenemos tarjetita para tirar en el Royal de oro. Bien, las camisetas más para diamante. Después tenemos el traje femenino, está espectacular. Creo que lo que más me gusta de este pase es el traje femenino. Después tenemos cosas básicas como las que siempre nos están dando. El traje femenino es buenísimo. Una skin para la pistola, que viene con mira por defecto del 2. Una mochila, la mochilita está muy buena, a nivel 1, nivel 2, nivel 3.
También tenemos una camiseta, una camisetita que está muy buena. ¿Qué tenemos ahí? Muy bueno, volvió el... Muy bueno, volvió el emote, que no estaba viniendo últimamente. Aunque calculo que algunos lo deben tener, porque creo que este emote lo regalaban, creo que cumpliendo misiones, te daban este emote. Muy bueno. La patineta es muy parecida a una anterior que sacaron, que es una espada. Airdrop, comida, oro, tarjetas, más fragmentos, piedra evolutiva, como en otras anteriores. El paracaídas está muy bueno, en la parte común. La cajita de muerte está muy buena. Entre las cosas comunes que tiene el pase y obtienen los pases, está el traje masculino, el traje del personaje masculino, que está muy bueno. La verdad que este pase lo vale, vale la pena. Y entre las últimas cosas, lo de siempre, pasando la cantidad de medallas, tenemos la caja en donde tenemos la posibilidad de sacar un cubo. Muy bueno. La verdad que me gusta, porque incluso me gustan los colores que tiene. Me gusta el traje femenino. La verdad que considero que vale la pena. Me gusta este pase que va a venir en septiembre. Y próximamente les voy a dejar, en muy cortito tiempo, les voy a dejar el pase de octubre. Así que estén al tanto. Suscríbanse. Activen la campanita para que reciban las notificaciones de cuando subimos el próximo video. Viene lo que se viene, el pase de octubre 2020. Próximamente. Gente linda, mis perreques. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Curandero y me despido así. Chau.